una vez más en Radar de Coleccionista. Soy Roger y hoy tenemos un gran video, el especial de Navidad, el especial de Año Nuevo. Ya pasó Navidad, el Año Nuevo. Hoy quiero decirles que tengo una muy buena sorpresa para el día de hoy aquí en Radar de Coleccionista. Pero a mí me gustaría hacer ahorita una pausa y decir, agradecer y mandarle un gran saludo a unos suscriptores aquí en Radar del Coleccionista. De primera instancia, quiero felicitar por su cumpleaños que estuvo hace unos cuantos días, o tal vez ya semanas, disculpa, pero queremos aquí darte las felicidades. ¡Lean Infinity! ¡Así es! ¡Muchas felicidades! Espero que te la hayas pasado muy bien. Aquí está sonando algo, ahorita está sonando algo seguramente, y pues todas estas mañanitas son exclusivamente para ti. Muchas felicidades, espero que te la hayas pasado muy bien, espero que fuera un buen cumpleaños, que te la hayas pasado increíble en compañía de tus seres queridos, así que muchas, muchas felicidades. De una vez pasando aquí a la cadena de saludos, también quiero darle un grande saludo a Danilo Sin Más. Muchos saludos también a ti, Danilo, por echarme la mano ahí, echarme y decirme, oye, la regamos en esto. Te agradezco y te mando un gran saludo. Y por último, en este video de la cadena de saludos, es para WetRep, que también nos pidió un saludo. Ahí ya estás apareciendo aquí. Así que te mando un gran saludo. Gracias por estar suscritos a este canal. Y pues hay que seguir en este gran camino que es el coleccionismo de Pokémon Trading Card Game. Así es. Muchas gracias también, WetRep. Ahí te mando un saludo. Y recuerda, si tú quieres ser de la cadena de los saludos, por favor, déjame un comentario aquí en este video. Y en el siguiente video vas a estar ahí en los saludos al inicio del video. Así que, pues bueno, todos los que deseen eso, con mucho gusto estaremos haciéndolo. Regresando al gran video del festival, del especial de Navidad, quiero enseñarles lo que traje. Pero sin antes mencionarle que, pues, ustedes han visto, me he tardado un poco más haciendo los videos y es porque ahorita he estado con el tiempo un poco más medido y, pues, bueno, estoy así todo apretado, más apretado que este gorro, así, así, más bien, nada más. Así que, pues, me gustaría creer que ya aquí en enero vamos a estar dándole más y más y regresando con la fuerza que estuvimos hace unos meses. Así que, pues ahí vamos a estar. Ayúdenme dándole like a este video, compartiéndolo, suscribiéndose si todavía no te has suscrito. Muchas gracias por estar aquí viendo mi video del especial de Navidad. Así es. Tenemos aquí una entrega especial. Tambores, por favor. Tenemos una Ultra Premium Collection de Celebration. Así es. Tenemos una Ultra Premium de Celebration 25 aniversario. Y pues estamos aquí, vean, estamos con un sabor agridulce. Pero ¿por qué, Roger? ¿Por qué me dices que estás, pues con un trago, agridulce? Agridulce, les explico, es porque tenemos una Ultra Premium Collection del 25 aniversario y con eso es un trago bien dulce, muy bueno que tenemos, pero tuvimos un detalle ya que, pues si ustedes se dieron cuenta, pues ya ha pasado un rato sobre que tenemos Celebration aquí, trayéndolo y pues bueno, pues había quedado mucho tiempo, se detuvo mucho tiempo en aduana. Pero ese no fue el más grande de los problemas. El más grande de los problemas es que, pues, fue abierta. Vean nada más. Y dejen ustedes que la hayan abierto, que desde ahí ya empezamos mal. Vean ese
scootersazo que le echaron para abrir el tan endeble plástico que tiene al ser así de nuevo, ¿no? Dijeron, pues bueno, vamos a darle, pues está bien duro, dale, 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 con el cuchillo, él con la navaja, no sé. Lo vieron necesario, supongo, no sé. Yo no sé por qué en la tapa, ¿no? O sea, ¿por qué no abajo? ¿Por qué no abajo? ¿Por qué en la tapa? No sé. Digo, también entiendo que ellos no han de saber mucho sobre lo de los del coleccionismo. Y han de decir, pues es una caja, la van a tirar, ¿no? O sea, puede ser. Que bueno, yo viendo la caja, aunque no sepa, digo, pues está chula, ¿no? Está bonita, pues hay que cuidarla. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué les digo? Aquí vamos a ver, qué es lo que tenemos aquí. Realmente sí estaba un poco inconforme con la situación. No sabía si abrirla o cerrarla, o más bien dejarla cerrada. Pero pues con estas circunstancias ya eligieron ellos por mí y pues terminará siendo un video que ventajosamente lo tenemos aquí en el especial de Navidad. Vean nada más esta chulada de caja que a pesar de este defecto, que no es de fábrica, sino es de aduana, F para los de aduana, podemos ver que aquí hay una parte como metalizada, silver, aquí que es una continuación de como el icono de la cola de Pikachu. De aquí del lomo lo podemos ver, tiene un train on y el logo del 25 aniversario. Por los laterales tienen aquí lo que es el Pokémon Trading Card Game. Y pues lo que caracteriza al 25 aniversario, que es el fondo o la textura, que es de los iniciales de cada región. Por la parte de abajo no hay más, es lo de la cola. Un train on. Aquí había una calcomanía. Voy a intentar quitarle eso con el mayor cuidado. Y pues bueno, del otro lado igual. El logo de Pokémon Trading Card Game. Y por el otro lado, pues también está el logo de Pokémon Trading Card Game. Y pues bueno, realmente no hay más, ¿no? Debo de decir que está pesada. Sí, está pesada. Está más pesada de lo que yo pensé. Y pues bueno, vamos a pasar a abrirla. Tenemos aquí. Vamos a abrirla. Ah. No sé si se están dando cuenta, cuesta trabajo porque es imantada. Yo sé que ya han visto otros videos de Ultra Premium Collection porque realmente ha sido un producto muy escaso y que pues muchos lo quisiéramos tener. Yo hice la preventa con mi tienda de confianza en donde me estuvieron informando a detalle qué es lo que pasaba y que sí, ya me habían dicho que se habían tardado, que se los quedó retenida con aduana, que tuvieron el problema de que la abrieron y pues bueno, etcétera, ¿no? Fui uno de los pocos afortunados porque sí me comentaron que pidieron muchas piezas y definitivamente no les llegó ni la quinta parte, ni un 5% más bien, que no les llegó ni un 5% de lo que pidieron. Y pues yo fui de los afortunados de poderla comprar, de adquirirla. Vean, esto está imantado. Y pues bueno, aquí tenemos lo que es el logo del 25 aniversario. Se ve padrísimo. Aquí, no, más que no lo quiero tirar. Tenemos lo que es la cola de Pikachu con un train on. Vamos a bajarla. Y así se ve la caja de Ultra Premium Collection del 25 aniversario de Pokémon. Vean nada más lo que traemos aquí. Se siente la sensación increíble. Aquí podemos ver otras pues, ilustraciones. Tenemos aquí un icono de la cola de Pikachu macho y el icono de Pikachu hembra. También tenemos en el frente lo que es el logo del 25 aniversario. Son tres cajones y vamos a empezar con este. Yo creo que ya saben por qué empezamos con este, porque es el que casi no trae nada increíble, por así decirlo. Tenemos el código, que no sé qué vaya a pasar con este código, mientras lo dejo por aquí. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sobres. De esos 8 sobres tenemos 3 de BB Voltage,
3 de Chilling Ring y 2 de Darkness Awakes. A ver qué podemos obtener en la suerte de este video con esos sobres. De este lado tenemos lo que es la Pokémon, que son las cartas de Pokémon de la Pokéball dorada y el Pikachu V dorado. Muy buenas cartas, bonitas, fascinantes, hermosas, chulas de bonita. Y pues aquí también aquí hay una parte esencial de esta caja, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sobres de Celebration. Vean qué cantidad de sobres, o sea, 17 sobres de Celebration. Espero que nos salga algo muy padre. Aquí tenemos un listón antes de pasar al último, vean. Ay, caramba. Tenemos lo que es el manualito de la colección de Celebration, que no me voy a detener mucho, solamente estamos aquí pasando. Estas fueron las promocionales de las latas. Aquí están, miren, las de Pikachu V Jr., las de las promocionales y, pues bueno, las increíbles cartas especiales de la Ultra Premium Collection. Vamos a ponerlo otra vez aquí para que se guarde con esta cintita. ¿Cómo iban? No, así, algo así. Y pues lo increíble, lo magnífico, lo estupendo, lo vamos a ver ahorita. Así es, vamos a empezar con esta apertura porque ya llevamos un rato y no hemos abierto ni un solo sobre. Vamos a revolver esto, vamos a revolver esto. Yo sé que ya quieren ver esa tarjeta, yo sé, yo ya la quiero ver. Bueno, ya la vi, sinceramente, no me pude contener, ya estaba abierta. ¿Qué puedo hacer? No me culpen, yo no puedo decir, tenía que hacerlo, perdonen. Lo siento, pero tenía que hacerlo. Ahora, lo estaba revolviendo estos, pero yo creo que vamos a poner Vivi Volta, Chilling Ring. Vamos a empezar con Vivi Voltage, Chilling Ring. Bueno, no, esto no es empezar, esto es como de abajo hacia arriba. Así que yo creo que vamos a empezar con Chilling Ring. Vamos a dejar estos por aquí y vamos a ver qué tenemos aquí, porque pues ya nos surge abrir un sobre. Ya tenemos aquí unos sobres. Espero que este video salga el día de hoy. Si no sale el día de hoy, o sea, si hoy sale, es mi último video del año. Y si no sale el día de hoy, que sí lo estoy grabando el 31 de diciembre del 2021, va a salir, va a ser mi primer video del próximo año, el primer video del 2022. Y pues bueno, vamos a pasar a la apertura. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Tenemos 1, 2 y la energía enfrente, claro que sí. Aquí me estoy haciendo un poquito bolas, pero bueno, vamos a ver. Voy a regalarles este codiguito, aquí tienen, y va, energía de tipo eléctrica, Ladybug, Porygon, Shirlix, Sneasel, Snover, Melanie, Brawling, Whirlipid, Scolipid, Grapploc como carta reverse, achis, achis los mariachis, achis, achis los mariachis. ¿Lo hice mal? Sí, esta era la carta rara. Pero bueno, no nos perdimos de nada. Vamos a dejar esto por aquí. Al final voy a hacer lo de las, ¿cómo se llaman? Lo de fundarlas, a menos de que me salga una increíble carta, porque si no este video se me va a hacer todavía más largo de lo que ya es. Y vamos a abrir el primer sobrecito de Celebration. Están bien pegados, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué nos sale en la suerte del día de hoy en Celebration. Aquí tienes. Y va uno y dos. Vamos a ver. Tenemos un Groudon. Un Lugia. Zamazentavi. Y Reshiram. Ok. Vamos lentos. Vamos lentos. Vamos a abrir otro sobrecito de Celebration. Celebration aquí abriéndose.
una vez más en el canal. Nos encanta, nos fascina Celebration. Aquí tienen, disfrútenlo. Vamos a ver qué tenemos aquí, qué sale aquí. Tenemos un Ho-Oh, un Xerneas, Professor Research y Velta. No, 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 estos sí los tenemos que revolver. Tenemos que revolverlos. Están muy, muy apagados. Digo, está bien que empiece así, no hay problema, mientras que no terminemos sin nada. Ojalá y si salga algo, que no sea nada más así, que nos quedamos con las muy buenas cartas promocionales que traen. Esperemos que no, ojalá y no. Y pues bueno, vamos a abrir un sobrecito de BB Voltage. Aquí lo tienen y va 1, 2, 3, 4, 1 y 2. Y la energía enfrente. A ver si no la regué una vez más. Tenemos una energía de tipo agua. Un Weedle. Beldum. Un Fanfi. Dulskull. Electric. Loudrer. Sebriska. Ya me las pasé. Cold Energy. Charmeleon como carta reverse. Genesee como carta rara. Vamos a seguirlas aquí guardando. Ahorita no hay tanto problema con estas. Aquí voy a dejar estas funditas por si nos sale algo muy padre. Ya después que le revolvimos aquí a los sobres de Celebration, ojalá y salga algo chido. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Yo sé que... ay, este ya salió bien feo. Yo sé que porque se abrió feo es porque no aguantaba las ganas de salir. Aquí tienen y nos va a salir algo grandioso. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos un Dialga, un Lugia, un Pikachu y Impostor de Professor Oak. Ok, esta sí la vamos a guardar inmediatamente porque es una de las cartas clásicas y pues vamos a dejarla por aquí. Mientras, no sé, vamos a dejarla por aquí. Va otro sobrecito de Celebration. Esa carta es muy buena, la de Profesor Oak. Ojalá, el impostor de Profesor Oak. Ojalá tengamos igual de suerte con más cartas clásicas aquí en Radar del Coleccionista. Aquí tienen su codiguito y va 1, 2. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos a Lugia, un Groudon, Lunala y nuestra carta rara es Dark Gyarados. Ya no me impresionas, Dark Gyarados. Me gustas, pero ya la tenemos varias veces repetida. Aquí vamos a guardarla de todos modos porque es una de las cartas clásicas. Vamos a dejarlo por aquí. Y pasamos al primer sobre de Darnex Allies. Vamos a ver qué tenemos aquí. Así no me gusta abrirlo. Ya no los voy a intentar abrir así. Aquí, este viene con el código así. Y aquí tienen. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. 1 y 2 y la energía enfrente. Tenemos una energía de tipo lucha. Un Galarian Mastermind. Un Rodiki. Tauros. Snubbull. Merrip. Ursaring. Un Sinotic. Vanillish. Snubbull. ¿Y qué acaba de pasar si era código blanco? Y un Magnetrick. Bueno, ¿qué podemos decir? No podía esperar mucho. Pero si era código blanco, bueno, ya, X. Voy a mover tantito algo así. Para que se vea un poquito más. Vamos a ver. Me desespera estos sobrecitos. Como tienen poquitas cartas, no quiero lastimarlas. Y pues aquí... bueno, ya hice un spoiler. Hice un spoiler enorme. Ya pudimos ver que era el Profesor Oak. Pero la rara todavía sigue. Este es un Kyogre. Dialga. Profesor Research. ¡Wow! No la esperábamos. Y nuestra carta rara es... Pikachu's Birthday. Ok, muy buena carta, ¿eh? Déjenme, les digo, muy, muy buena carta. Ya también la teníamos irrepetida. A ver si le alcanzo a atinar. Eso.
aquí ya está. Vamos con el otro sobrecito. Hemos tenido, o sea, realmente hemos tenido mucha suerte. Vean, son tres. Creo que son tres de cuatro cartas clásicas de los sobres que hemos abierto. Ojalá y no nos estemos acabando con esas cartas clásicas. Una carta buena. Aquí tenemos Celebration. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Necesitamos un poquito más de grasa. Necesitamos otras cartas. Aquí tenemos a Ho-Oh. Un Groudon. Sol Galeo. Dark Gyarados. ¿En serio? ¡Otro Dark Gyarados! ¿Por qué no en vez de dos Gyarados no pudieron ser dos Charizards? O sea, ¿me entiende, no? O sea, buena carta, insisto. Insisto, buena carta. Y pues, queremos seguir completando esa colección. Y pues Gyarados ya lo teníamos. Entonces, dos buenas cartas. Insisto, buenas cartas. Pero definitivamente sí me preocupa que no me esté saliendo algo que me falta. Aquí tenemos a... Ah, sí. Es 4, 1, 2 y la energía enfrente. Tenemos una energía de tipo Lucha, Grookey, Scorbunny, Arum, Snorlax, Vinipede, Honey, Impact Energy, Path to Peak, Shuppet y Swabok. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Vamos a ver. Vamos a abrir otros dos de Celebration. Ojalá nos salga un Charizard, un Rayquaza. Nos falta también Mewtwo. Ojalá nos salga Mewtwo también. Aquí tienen el código. Y pues empezamos con un Cosmog. Palkia. Pikachu gordito. Por un momento creí que era otra carta. Mew X, buena carta, bonita, muy bonita carta, me gusta bastante. Ya la teníamos también, ya estaba en nuestro poder, creo que hasta dos veces. Se me está cayendo todo esto. De tantas cosas buenas que nos han salido, no son cosas que no tuviéramos, pero siguen siendo cosas buenas. Ay, esto está feo. Ojalá y me haya costado un buen de trabajo en abrirlo, porque tienen algo que proteger bastante padre. Tenemos aquí un Groudon, Cosmog, Professor Research, Delta. Pues no, solamente me estaba diciendo, no me abras por favor, guárdame. Solo estaba diciendo, no me abras por favor, guárdame, te conviene. Y sí, sí me convenía. Vamos a abrir este sobrecito de BB Voltage. Aquí tienen. Lleva 1, 2, 3, 4. 1, 2 y la energía enfrente. Muy bien. Una energía de tipo fuego. Un Electric. Painieco. Mulbray. Puchillena. Se nos cayó el Charmander. Un Telescopic Sig. Maitena. Trumbreak. Memory Capsule. Y un Moonstruart como carta rara. Pasamos. Vamos a revolverlo otra vez. Otra vez. Vamos a revolverlo. Quién sabe qué nos iba a salir ahorita. Y ahorita tenemos otros dos sobres. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir este sobrecito. Vamos a ver qué nos depara en la suerte de este sobrecito. Ojalá y sea algo increíble, fascinante. Tenemos un Ivelta, Reshiram y ya la regué. Fly, Pikachu, V-Max y el Kyogre. Muy buena carta, bonita carta. Estas no son de las clásicas, son de las nuevas. Así que la primera buena de las nuevas. Vamos a guardarla por aquí. Ya se me está llenando el fondo. No sé si quitar la caja. Sí, yo creo que no la voy a quitar como tal, pero sí la voy a acomodar porque sí se está haciendo un relajito aquí. Aquí están los sobres de Celebration.
Y aquí están los otros sobres. Íbamos con dos de Celebration, según yo. No, uno. Sí, uno. Y si me equivoco, ya ni modo. Ya voy a abrirlo. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Un código para ustedes. Muy bueno. Y va. Uno, dos. Y vamos a ver. Tenemos a Cosmog. Y Belta. Ya la traje otra vez. Zacian. Y la Trainer Rocket Admin como carta clásica. Muy buena carta también. También ya la teníamos. Es que ya sé que es más difícil ahorita que ya estamos muy avanzados en la colección. De que podamos conseguir las cartas que nos faltan. Pero bueno, no pierdo la esperanza. Ojalá y nos salga una, tal vez una carta que nos falte en la colección. Este se abrió bien raro. Aquí tienen el código. Iba, ay, está al revés. Iba 1, 2, 3, 4, 1 y 2. ¿Se han dado cuenta? No hemos tenido como tal suerte en los sobrecitos estos. Tenemos energía de tipo fuego, Jigglypuff, Rowlet, Kubocho, Aron, Starly, Poltergeist, Vanillish, Rose, Meltan y Glissfluff. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos con otro sobrecito aquí de Celebration. Yo sé que ustedes dijeron, no, ¿cómo crees que ya la vas a quitar? Todavía ni siquiera la has terminado de abrir. Ya ahí vienen las cartas que ustedes quieren ver. Ya casi llegan, nada más que este video ya es muy largo. Ya es demasiado largo y quiero que no sea tan largo. Cosmoem, Palkia, ay, ¿qué está pasando? Surfy Pikachu y Reshiram. Se me está yendo, no sé por qué se me están yendo las cartas. Me han de decir, córrele, córrele, que ahí viene algo bueno. Llégalo a lo mejor, llégalo más chido. Ojalá y sea eso. Aquí tienen. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos una energía, digo, una energía. Tenemos a Lugia, a Zekrom, otra vez Pikachu Fly e Ibelta. Ay, ya me estoy asustando. Ya no sé qué va a pasar. Ya me quedan bien poquitos de los 17 sobres. Quedan estos sobres. Quedan 5. Quedan 5 sobresazos de Celebration. Uno de Chilling Ring y uno de BB Voltage. Aquí tienen. Iba 1, 2, 3, 4, 1 y 2. Y la energía enfrente. Tenemos una energía de tipo fuego. Un Diglett. Larvesta. Inkay. Rookruff. Ghastly. Honey. Drizzly. Shieldle. Weedle. Y Blaziken V, muy bonita carta, ¿eh? Esta sí la vamos a guardar de una vez. Es lo mejorcito que nos ha salido de los sobrecitos de las demás expansiones. Vamos con otros dos de Celebration. Ya quiero gritar. Ya quiero gritar de la emoción de que nos sale algo bueno. Ayúdame, Ultra Premium Collection. Que valga la pena. Que valga la pena la espera que tuvimos. Que valga la pena que nos abrieron la caja. Y si no me sale algo más chido, déjame decir que voy a culpar a los de aduana. Yo no sé, ¿para qué la abren? Cosmoem. Tenemos a Groudon. Lunala. ¡Rayquaza! ¡Rayquaza X! ¡No manches! ¡No, no manches! ¡Esta me faltaba! ¡Esta me faltaba! Y ya me quisieron callar la boca los de aduana. Ya los vi. De todos modos, qué mala onda. Los entiendo, pero qué mala onda. Vean nada más. Rayquaza EX. Definitivamente la tomo. Me gusta. Nos faltaba en la colección. Ya estamos aquí con una carta. Buenísima carta. Que es el Rayquaza. Que nos faltaba. Ojalá, ojalá y tengamos la oportunidad de completar la colección. Yo lo veo un poco difícil, debo de decir.
Pero ojalá tuviéramos esa oportunidad. Tenemos un Reshiram, un Ho-Oh, un Mew y otro Mew. Oiga, pues esta es la caja de los duplicados, ¿no? Ojalá ya salgan otros dos. De esos tres sobres que quedan, dos Charizard, dos Umbreon. ¿Estaría bueno? Si salen dos Mews, que no salen dos Mewtwos, dos Charizards. Yo digo, ¿no? Se vale, se vale. Tenemos aquí el último de BB Voltage, que al parecer no nos va a traer nada. Y pues vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos una energía de tipo acero, un Wailmer, Weedle, Beldum, Phanpy, Duskull, Dusclops, Electric, Charmeleon, Goats y Ninjask. Bueno, ¿qué les digo? Voy a acomodar esto rapidísimo. Estaba acá. Porque ya se está cayendo todo esto. Y todavía nos faltan tres sobrecitos más. Ojalá, ojalá y podamos gritar una vez más. Porque ese Rayquaza necesita compañía de una carta nueva que no tuviéramos. Acuérdense que cuando eres el último en llegar, pues estás un poco ahí a la deriva. Ojalá y salga algo bueno. Tenemos un Lugia. No puede ser. Un Zekrom. Mew. Échenme. Échenme la suerte. Échenme la suerte, por favor. Vamos con los últimos dos sobres de Celebration de esta gran caja de la Ultra Premium Collection de Celebration. Tenemos un Kyogre, un Ho-Oh, Surfy Pikachu V-Max y Zekrom. Último. Último sobre. Última oportunidad. Ya nos salió Rayquaza. Buena carta. Una más. Estaría increíble. Una más, por favor. Una más. Una más para este canal que esperó mucho tiempo para que llegara esta caja de Ultra Premium Collection. Tenemos aquí esto y déjenme les digo, ya me spoileé, no hay nada. Bueno, no hay que desanimarnos, vean todo esto y espérense, todavía no les enseño todo. Tuvimos al Blaziken, el Rayquaza que no lo teníamos, dos Gyarados, en serio, dos Gyarados, mejor dos Charizards. Fueron dos trainers, por aquí está. Es el Rocket Admin y el impostor del profesor Oak. El Pikachu de fiesta. Dos Mews. Dos Pikachu Fly V Max. Y un Pikachu V Surf. La mejor de las cartas, sin duda, es Rayquaza. Aquí la ven. Rayquaza fue quien nos ayudó a que esta apertura estuviera mucho mejor. Y pues obviamente nos falta un compartimento. No es por hacerla de emoción, pero vamos a abrirla ahora sí. Vamos a empezar con estas dos cositas. Ya la hice de emoción, yo lo sé. Tenemos aquí una moneda de metal. Es metal del Pokémon del 25 aniversario. Atrás tenemos, como todas, una Pokébola. El increíble y hermoso pin de Charizard con Pikachu. Vean qué preciosidad. Ya sé, ya sé, ya sé que ya la. Ya sé, ya sé. Ya sé que quieren ver esto. Llevan todo el video. No querían ver ni que me saliera el Rayquaza. Yo lo sé. Querían ver estas cartas. Vean el Pikachu. ¡Ay, que queremos ver a Charizard! Hay que darle chance al Pikachu.
son las cartas de metal. Y sí pesa, ¿eh? No mucho, pero sí pesa. ¿Escuchan? Es metal. Aquí tenemos al Pikachu. Podemos decir que está más sobre... A ver. Aquí está como despostillado. Bueno, ¿qué te digo? Tenemos a Pokémon. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Está muy buena. Muy buena, bien. Pikachu. Y pues todo lo que estábamos esperando. La increíble, fantástica, importantísima carta de Charizard. Vean esta hermosa carta. También tiene un detalle ahí arriba, no sé si lo alcanzan a ver. Pero por fin la tengo en mis manos. Un Charizard metálico con la ilustración de la primera edición del Charizard de el set del set de la primera generación. Y pues bueno, con esto tenemos a los dos Charizards de esta colección. No me queda más que agradecerles. Espero que tengan un excelente inicio de año. Felices fiestas. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!